Kerem Bursin desvela el secreto que jamás se atrevió a confesarle a Ander Erçel. El actor turco rompe el silencio y deja en evidencia su lado B. Kerem Bursin se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la industria de novelas en Turquía, y es que tras protagonizarlo, Fisinger junto con Ander Shell consiguieron captar la atención de un nuevo público y sobre todo abrir una de las puertas más importantes a la televisión de habla hispana. Kerem Bursin se convirtió en uno de los actores que más seguidores cosechó en España, es por ello que sus visitas a nuestro país se hacen más frecuentes. Hace apenas unos días atrás la expareja de Ander Chen se presentó en el marco de la 25 edición del Festival de Málaga, donde se mostró completamente feliz de ser convocado una vez más en eventos de este tipo. El productor turco no dudó en brindar entrevistas a la prensa, y entre ellas surgieron grandes confesiones, las cuales, en algunos casos, eran completamente desconocidas para Ander Erçel, y no es que Kerem Bursin haya querido ocultarle esta parte de su vida, sino que el actor siente que no avanzaron lo suficiente como para desvelar ciertos pensamientos. Kerem Bursin confiesa tener dos grandes sueños que lo alejan completamente del mundo de la interpretación. Uno de ellos está relacionado con la carpintería, y asegura que una de sus grandes pasiones, pero que entiende que tiene perfeccionar es la ebanistería. Según la palabra de la expareja de Ander Erchel, en este tipo de arte pone en juego toda su creatividad y paciencias, pues son proyectos que llevan tiempo y dedicación para obtener buenos resultados. Por otro lado, Kerem Bursin deja al descubierto uno de los sueños que podría llevarlo definitivamente lejos de las luces de los sets de grabación, y es que tiene como plan a futuro convertirse en maestro, ya que siente que es uno de los actos más nobles transmitir la experiencia y el conocimiento a nuevas generaciones, trascendiendo a través de ellos.